Buenas tardes. Me alegro de estar aquí con ustedes. Me alegro de estar en este panel junto al autor del libro que estamos presentando, junto a las instituciones, la editorial Caminos, justamente del Centro Martin Luther King y del representante de la Enterprise Service, que todos juntos han hecho posible la edición, la publicación de este libro. Creo que el mensaje principal de esta tarde está en esta presencia tan numerosa del público, lo cual nos dice que todos sabemos de qué autor estamos hablando. Realmente sería un exceso de mi parte hablarles de la obra literaria de Leonardo Padura, que si hay alguien que lo conoce es precisamente su público cubano. Por supuesto, quiero ante todo agradecerle a todos los que están aquí esta tarde, que hayan venido a comprar un libro de periodismo, no una novela. Espero que los que hoy no cogieron cajita tengan una segunda oportunidad para que el camino también pueda hacer algo en este sentido. Este libro tiene un antecedente que es, ya se ha mencionado, una selección de las crónicas que fui publicando con la agencia IPS entre 1995 y el 2005, que se llama Entre Dos. Es un tipo de periodismo que trata de entender y de preguntarse cómo se puede decodificar, cómo se puede entender, cómo se puede vivir en la realidad cubana. La realidad cubana se ha hecho muy diversa, muy compleja, muy estratificada, muy cambiante, a pesar de que a veces nos parezca que no ocurren cambios, sí están ocurriendo muchísimos cambios. Y por eso digo que esta realidad tan diversa exige del periodismo ese compromiso ético que lamentablemente muchas veces vemos, no necesariamente diciendo mentiras, pero sí ocultando verdades. Cuando pienso que yo quisiera ser póster, es por razones que ni siquiera tienen que ver con los premios, la fama, el dinero. No niego, sin embargo, que me hubiera gustado muchísimo, la verdad, haber escrito la trilogía de Nueva York, Brooklyn Falls, Smoke, por ejemplo. Pero yo desearía ser póster, sobre todo, para que cuando fuese entrevistado, los periodistas me preguntasen lo que los periodistas suelen preguntarle a los escritores como póster y casi nunca me preguntan a mí, y no por la distancia sideral que me separa de póster.